¿Esta zona cómo se llama? Este es Pokémon de Uno. Pokémon de Uno. Pokémon de Uno. ¿No lo han atendido desde qué tiempo ya? Desde la primera invasión. ¿Cuántas personas están aquí más o menos afectadas? ¿Cuántas personas? Son como 15 viviendas. 15 viviendas, familias, pues, familias. Familias, son como 15 familias. ¿No han sido atendidos? No han sido atendidos. Estamos a la espera de los organismos, pero algunos se han hecho presentes. Tenía años que hicieron esas cloacas. La verdad es que cuando yo estoy en salida, ¿qué? Entonces, cada vez que llueve, el martes llovió y colapsó todo. Colapsó. ¿Desde el martes están? Sí, desde el martes. Y anoche llovió como las 10 más o menos. Y siguió hasta las 3:20 más o menos. Pero toda esa agua viene ¿por qué? ¿Por las cloacas? ¿O es por el río? ¿Se desborda? No, desbordamiento del río, pero se colapsa con las cloacas. Cloacas, sí. Porque eso viene de allá del palito, y toda esa agua se viene por allá. Todos los
vamos a ver qué se puede solucionar. Había sobrepasado el aliviadero y había una situación de emergencia porque se pensaba que se iba a desbordar el río San Juan. La alcaldesa desde mediados de la noche